A mí me encantaba de ir a trabajar en la tarde. Salíamos a las 6 de la tarde. A las 7 estábamos de vuelta a trabajar hasta las 11 de la noche. Y eso me encantaba, mire, trabajar a la noche porque fresquecito. Todavía quedan unos árboles donde jugábamos nosotros. Entonces ahí todo eso que con la arena jugaba uno, hacía cosas, comida de pastito. Los chicos se hacían, jugaban por ahí con cualquier cosa. Yo venía a trabajar de aquí a 3:30 de la mañana para entrar a trabajar en la mina ahora, a las 6. Todas las mañanas. Y de a piecito. En vez de uno adelante, otro más atrás, de aquí íbamos 6. Mi mami, ella le gustaba hacer esto. Ella hacía todas las cosas, lo hacía nosotros, las ropas, porque en esos tiempos no es que no habían... No habían tiendas, ni tampoco había plata para comprar, porque con la que trabajaba mi papi, por lo menos, él sacaba las cosas de comer ahí mismo donde trabajaba. Los mismos dueños del fondo le traían las cosas de comer. Entonces ahí quedaba todo ellos hacían la ropa. De todo, a los más chicos se les hacía de un pantalón más grande, de los grandes. Yo ganaba 5 pesos 30 cuando empecé a trabajar aquí en la fábrica. Y con 5 pesos 30 me compraba un quintal de harina y compraba zapatitos en vez, cuando ya estaban malitos, cualquier cosita, eso comprábamos. Sí, porque mi papi una vez los compró zapatillas de... como zapatillas de gimnasio, esas blancas. Y nosotros, porque los chicos, no es que uno como iba descalzo al colegio, entonces los molestaban cuando íbamos así con zapatos nuevos, cosas así. Y cuando fuimos con las zapatillas, primero vinimos a correr aquí para ensuciarlas, toda la playa de aquí para allá, para que no vean los chicos que eran nuevas. Cuando mi mamá los dijo, hijo, déntrense, porque primero vino un temblor fuerte. Déntrense, dijo, porque este va a ser terremoto. Así nosotros ya los fuimos y no alcanzamos a llegar a la casa. Mi papi ahí los dijo que lo afirmáramos de un árbol. Y el árbol ese se desraizó y caímos todos. Entonces la tierra se abría, se cerraba ahí. Y del cerro cayó una corrida, se vino para abajo. Y del lago venía una ola, pero era un cerro, se veía un cerro alto de agua. Yo bajaba todos los días a mirar al camino cuando se venía el agua. Nada. Hasta que un día bajo y siento el chiflón de agua. Pero no subió a la altura, digamos, del camino que hay para allá. Más abajo se sentía la fuerza del agua. Así que volví a avisarles arriba. Y la verdad es que daba miedo. Pero si todos los días la gente andaba diciendo, porque así lo decían los que estaban trabajando, es que
hoy en la tarde se viene el riñigüe abajo. El agua saca los tacos. No pasaba. La próxima semana seguía el agua estancada ahí arriba. Hasta que de repente, pasados los dos meses, se vino abajo. La gente iba a trabajar, pero cuando ya empezó a salir el reñigüe, salió como a las 5 de la tarde el agua. Pero esto fue a las 5 de la tarde, ya a las 6 de la tarde ya estaba acá en camino. Rapidito. Incluso que nosotros con una otra hermana que estábamos allá en el orillo del río y fuimos, como éramos novedosas, a poner los palitos cómo iba a venir a subir el agua. Y cuando vinieron los carabineros, andaban de a caballo y pasaron a preguntar, y mi mamá le dijo que nosotros andábamos allá. Se fueron al tiro allá a corretearlo. Allá, chica, dijo, váyanse porque se largó el reñigüe. Lo vinimos, ya el agua estaba en el camino, pero estaba poquito. Pero después fue furia. Y esa hora de las 8 de la tarde ya subió harto el agua. El campesino trabaja tanto y muchas veces no es tomado en cuenta. Yo conozco bien esto porque como me dedico a grabar el campesino en diferentes trabajos, movimientos, yo he visto cómo la gente cómo trabaja. Yo también lo hice cuando estaba con mi padre. Un día domingo, en la tarde. Y allí se dio aviso que se viene el riñigüe, porque comenzó a sobrepasar al taco máximo, el taco 3, que era el más alto, el más poderoso, y eso comienza inmediatamente una erosión muy grande. Por lo tanto, por eso se dio el... Ahora se va a salir todos los tacos, el 3, el 2 y el 1, y se va el agua para abajo. O sea que hay que salir del valle y despejar, y la gente tiene que subir a los refugios que están en las laderas de los cerros. Allá abajo, ahí en la peña que se dice del río, venía el maremoto, pero rompiendo entre agua, y yo me fui a mirar allá arriba, porque había una sombrera, y venía eso rompiendo entre agua, así como un algodón. Salió con puente y todo, se lo arribó. Se lo fue a dejar a Picuinco, con la furia. Y así fue, largaron el agua, así como cuenta él, que le llevó el agua hasta arriba, porque estaba detenida cuánto tiempo, no lo sé. Y ahí ya bajó el agua, se demoró harto en bajar el agua. Nosotros arriba, hija. Pero teníamos todo para de comer, no había nada que faltar. Imagínese usted para sacar una iglesia, sacar árboles también de raíz, y llevarse lo que la fuerza del agua, hija. ¿Cuánto tiempo estaría, como le decía yo, esa agua detenida por el cerro que cayó ahí? Puso dos ríos, por ejemplo, este era un río, ahí el que sea, el, como le dijera, el cerro, y ahí cayó, hizo dos ríos. Habían que sacarle eso, que sea un solo río. ¿Cuánta agua no habría acumulada? No sé. Y ahí venía con esa fuerza tremenda, tremenda, se montó para traer casa, casita, arbolero y qué sé yo. Así que esta casa estuvo hasta la
4 de la tarde más o menos, y después de repente se vio y se lamentó. Igual que la iglesia, teníamos una iglesia también, también se la llevó por lado la línea, la iglesia iba tocando la campana. Se fue por abajo. Pero esto era como mar, pero parejo con el río. Y en el río pasaban las casas, los animales, pasaban aquí también los animales por aquí en la calle. Los animales, gallinas, vacunos, de todo. Que mi hermano la había amarrado, sí, porque el ingeniero le dijo que tenían que amarrar la casa. Entonces mi hermano amarraron la casa, la amarraron con caule y todo, enterraban fierro. No, quedó la casa. No, la casa de nosotros quedó debajo del agua, pero ya como subió después mucho, entonces la casa se fue, el lago se la llevó, o sea, ahí al lado estaba la posta también, al lado de nosotros también se la llevó, y todas las casas que habían, si Riñigüe se terminó. Claro que a nosotros los contaba el ingeniero que andaba de que ellos iban poniendo sacos por sacos de arena por el río. Y eso fue que como cayó el cerro ahí, pues, y de que cayó el cerro ahí al lago, pues. Entonces le iban poniendo bolsas de cemento para que no se largara, pero fue peor, pues. Entonces el agua iba subiendo. Hasta que ya no dio más. Pero si ellos nos sacaron el taco, no fue posible. El taco se salió cuando comenzó a erosionar. La salida del agua produjo la gran erosión. Y con eso se sacó todo el taco máximo, que era el 3. Lo erosionó el agua, la salida del agua, no las palas. Entonces, después de eso, quedó, o sea, se secó, pero quedó un tipo de ¿cómo le dije? De greda, que tenían que venir a limpiar las casas, porque eso se pegaba en uno. Tienen que embaldear las casas, baldear la pared para poder volver a la casa. Y después se secó, pues, cuando vino la primavera y el verano. Y eso era una capa, ya no serían los 50 centímetros, se reduce a la mitad. Pero de todas maneras, el pasto tiene que traspasar esa 40, 50 centímetros de barro que es limoso, que de partícula muy fina, y para que pueda el pasto tierno pasar eso, demoró pero más de un año.
tema difícil, pero yo no hablo en contra de los obreros, ellos no tienen nada que ver en esto. Ellos hicieron un buen trabajo y ellos fueron enviados a que hagan lo que hicieron. Ninguno de ellos fue porque se le ocurrió ir a hacer esto, y que pues nosotros podemos solucionar esto así. Corfo fue la que decidió eso y el ingeniero Raúl Sáez, creo que se llamaba, lo dirigió. Pero nosotros aquí, la gente de Huellel, todos los que conocen las zonas, dicen, eso no va a servir para nada. Eso no es posible. ¿Y cómo no fue posible si el agua se vino abajo cuando alcanzó el nivel máximo y comenzó a rebasar por encima de los tacos? Y ahí comenzó la erosión y ahí se vino todo abajo con el barro y con toda la tierra acumulada. Y se vino abajo en 24 horas, listo, ¡bum! Se bajó el lago, terminó. Pero había una, como que se habla de los héroes. Sí, genial. Por supuesto, es que yo no sé, a la gente le gusta hacer esas historias de que hay héroes en todas partes, y para mí no hay héroes en ninguna parte. Hay gente que la sufre y gente que lo pasa bien. ¿Qué piensa usted como de esa fuerza de la naturaleza? Que es la naturaleza nomás y no podemos hacer nada. Tenemos que confiar en Dios nomás, que de la única manera, no sé qué va a pasar, porque es la naturaleza. No, el agua es brutal. Eso es lo más bruto que puede haber, el agua. Por eso apaga el juego, si no, no te apagaría. Impresionante, y no hay cómo pararla. Yo considero que el agua es más peligrosa que el fuego, creo. El fuego se puede apagar, el agua no se puede tener. Yo sí le tengo miedo al agua, al río también. Tienen respeto, como se dice. Tenemos que tener respeto con el río y con la mar también. Con la mar no se juega, el río tampoco. Teniendo respeto, está todo bien. La mar esposa seria. Mario Humberto Villablanca Moreno, nacido el año 1937. En la actualidad estoy como a 15 días de cumplir los 83 años. Mi nombre es Elba Navarro Vera. Nací el 6 de septiembre de 1949. Tengo 71 años. Avelino Mardones Pacheco. Yo soy nacido el 9 de abril de 1939. Nacido en Los Lagos. Yo soy Elena Klasink Ojeda, nacida el 12 de junio de 1945, criada en este fundo, crecida, madurada, envejecida en este campo. Me llamo Elia Valverde Guajardo. Yo soy nacida el 23 de abril del año 39. Tengo 81 años. Norma Sota, Norma Polita. Ahora no, porque es otro nombre, o sea, otro nombre ahora, antes no, en la antigüedad no, era una forma. Norma Sota.